Yo, sale el mundo entero, ya.
Hola, pues muy buenos días a todos. Tengo el micro abierto, perfecto, ahora sí estuvo bien. Acá. Hola, muy buenos días a todos. Un saludo a todas las escuelas secundarias técnicas de la Ciudad de México. ¿Cómo están todos, muchachos? Espero que ya... Ay, déjeme agarrar tantito aliento. Listo, mi segundo aire. Ya. Pues, ¿qué creen? Que el día de hoy, como ya pudieron empezar a ver acá, muchachos, chicos de las escuelas secundarias técnicas, saludos antes que otra cosa ocurra, pues a todos los maestros, a todo el personal administrativo, los directivos y sobre todo a aquellos por quienes estamos nosotros acá haciendo todo este barullo, a todos los chicos de las escuelas secundarias que tanto han aportado a esta sección, a la que les damos la bienvenida, el grupo Abadá Capoeira, que se llama El Giro Sustentable. Mi nombre es Sergio Mariscal, esperando que la estén pasando de lo más a gusto y pues que hayan disfrutado esta pequeñita exhibición, esta pequeña muestra de lo que es la capoeira. Les presento rápidamente pues a los muchachos que este día están echando la mano por acá para que todos ustedes vean cómo está esta movida, para que se animen sobre todo. Vamos entrando en materia, aguántenme tantitito. Por aquel lado tenemos a Raíces, enseguida tenemos a Graduado Calango, enseguida tenemos a Graduado Lilleriño y acá a mi derecha tenemos a Graduado Llanela. Mi nombre es Salomao. Se van a preguntar, pues no que se llamaba Sergio y no que el Giro Sustentable era con Sergio Mariscal y no sé qué. Vamos a empezar a recibir sus preguntas, por favor. El chat va a estar abierto, si no me equivoco. Échenos un montón de preguntas, todas las dudas, saludos, todas las dudas, sugerencias que tengan sobre esta cuestión de la capoeira que hoy viene. Y bueno, de entrada vamos a preguntarle a quién será bueno. Le vamos a preguntar a... aquí, le vamos a preguntar a Calango, a mi entrenador. ¿Por qué esto de que nos cambiamos los nombres? ¿Sale? Entonces, por acá te paso el micro, amigo mío. ¿Cómo está esta movida, Calango, de que pues, tú te llamas, no sé, Beto... Aquí mi brother se llama Oscar, etcétera, etcétera. Yo me llamo Sergio y a la mera hora en capoeira tenemos otros nombres. ¿Por qué es a eso? Esto se creó más bien para tapar la identidad de las personas. Estaba prohibido hacer capoeira. Entonces, pues yo me llamo Javivi, ¿no? Y ya tienen un registro de quién era. Entonces yo entraba a la cárcel, me escapaba, o sea, cualquier malandrayi, y pues ya sabían quién es Javivi. Ah, no, pues ya lo tenemos registrado, sé quién es Javivi. Entonces ellos empiezan a generar un sobrenombre para cubrir la identidad. No sé, el sobrenombre viene de cualquier cualquier característica peculiar que tenga, algo que nos identifica como personas, que no es nuestro nombre. Entonces, no sé, ¿quién se escapó? Calango, ah, ¿quién es ese? No sé, entonces eso se genera de la época de la esclavitud y eso ya queda ahorita como parte cultural totalmente de la capoeira. Incluso cuando nos hacemos capoeiristas oficiales, se llama batizado, o sea, ya hay unos que ya estamos batizados, pero son otras cuestiones que no voy a mencionar aquí. Y nacemos como capoeiristas totalmente y por eso nos ponen un apodo de capoeira. Bien, pues muchas gracias. Entonces, si se acuerdan cómo nos llamamos en capoeira, Raíces. ¿Qué significa tu apodo, Raíces? Pásale, porfa, ya. Pues Raíces, como las raíces de un árbol. Y a mí me dieron ese apodo por mis raíces mexicanas. Órale. Por mis raíces. Venga, pues un aplauso para Raíces. ¡Bravo! Pasamos ahora con Calango, que nos explique qué es eso de Calango. ¿Por qué Calango? Pues porque parezco lagartija. No, es sí es un lagarto de río. Calango se le llama ya a las lagartijas, son calanguitos. Órale, bien, todos. Aplausos para Calango, gracias. Seguimos con Lilleriño. Lilleriño, ¿qué es eso de Lilleriño, hermano? ¿Por qué? Bueno, en Brasil así se le conoce a Speedy González. Bueno, a mí me lo pusieron porque soy pequeño, soy rápido y soy de origen mexicano. Entonces, por excelente. Eso fue. Venga, aplausos para Lilleriño. Pasamos con Llanela. ¿Qué cosa es Llanela, hermano? Bueno, mi apodo de capoeira me lo dio mi profesor porque antes me faltaba un diente aquí, en medio. Y Llanela, bueno, el significado en español es ventana, entonces por eso me pusieron Llanela. Ya vas. Aplausos para Llanela, excelente. Bueno.
Ah, sí, Salomao. Si alguien me puede explicar, por favor, qué cosa es Salomao. Bueno, cuenta la historia de que Salomao era un brujo. Hay cantos que dice que hablan sobre Salomao. Y pues como yo traigo todo el rollo del vegetarianismo, del ambientalismo, de que viva la paz, yo creo que más o menos va por ahí, ¿verdad? Entonces, bueno, si no, ahorita me van a corregir y si no, saliendo me van a dar unos capoeiros que para qué les digo. Porque para esto, déjenme les platico, que tenemos cierto, por la experiencia, por el tiempo que uno lleva en la capoeira, pues vamos teniendo lo que se llaman cordas. Acá no son cintas, ¿no? Que la cinta negra, que cinta no sé qué. Es el equivalente, pero en la capoeira se usan cordas, las cuerdas. Entonces, ahorita vamos a pasar a que nos expliquen cómo van las cuerdas, pero primero le quisiera preguntar a Ligeriño, o bueno, pedirle para que nos vaya metiendo un poco en el contexto de todo esta filosofía que es la capoeira. ¿De dónde viene? ¿Quién la inventó? ¿A quién se le ocurrió? Todo eso. Por ahí tiene el micrófono, ¿verdad? Cuéntanos un poquito de la historia, Ligeriño, por favor. Bueno, la capoeira se remonta desde las lejanas tierras del África. Y bueno, se trasladó aquí a América desde que Portugal conquistó pues varios países de América, ¿no? En especial Brasil. Estos africanos eran traídos en unos transportes, unos barcos, que se los conocía como navíos negreiros. Y bueno, estos africanos, una vez que llegaron a estas tierras lejanas de las Indias Occidentales, pues ya empezaron a hacer sus rituales dentro de la esclavitud donde los tenían aquí en Brasil. Esta esclavitud pues principalmente eran en los plantíos de caña. En estos plantíos ellos practicaban sus rituales y los disfrazaban un poco de danza para poder defenderse de los capataces y de alguna manera poder liberarse de la esclavitud. Esto como tal, lo que hacemos ahorita, no es la capoeira antigua que hacían los africanos. Lo que hicimos al último se llama capoeira regional y su fundador se llama Mestre Camisa. Mestre Bimba, lo siento, Mestre Camisa es el fundador de nuestro grupo. Mestre Bimba combinó varias especies de lucha para confirmar o para hacer los cimientos de esta capoeira regional, que fueron diferentes estilos de lucha. Entre ellos está el Camangula, el Basula, tenemos un poco de capoeira Angola que le enseñó su papá Bimba, y bueno, la combinación de estos dio la luta regional de Bahía, que es como se le conocía en un principio a la capoeira. Y la capoeira, su nombre como tal, significa pasto quemado, que es donde se realizaba o donde se practicaba la capoeira en sus inicios, que eran los plantíos de caña. Órale, muchas gracias. Véame ahí tantito. Sí. Tantito. Por lo que nos platica Ligeriño, pues es un arte, si me permiten decirlo, adelantándome un poquito, es un arte marcial disfrazado de danza, con música, ¿no? Pero actualmente y desde siempre ha sido toda una filosofía. Nos habla Ligeriño, pues que es un ah, tenemos el chat, ahí vamos, tenemos una cuestión de que era un arte por el que se liberaban los esclavos en estos pequeños, pues como guetos que tenían dentro de Brasil, que se llamaban quilombos. Entonces, contextualizándolo un poco hacia la actualidad, ¿qué importancia tendría en el contexto actual y en el espacio mexicano, digamos, para contextualizarlo en espacio y tiempo, la capoeira? ¿Qué importancia tendría en ese sentido actualmente? Bueno, en este sentido, pues la capoeira es un símbolo de la libertad, ¿no? Entonces, como tal, practicarlo te hace sentirte libre, ¿no? Y este arte es un arte interdisciplinario, no solamente cuenta con un arte marcial, sino también interviene la acrobacia, interviene la historia, tanto de Brasil como de un poco del mundo, ¿no? De África, interviene la música, la apreciación musical, se tocan muchos instrumentos tradicionales y de percusiones, por ejemplo el berimbau, y otros que no tenemos aquí, que es el atabaque, que es un instrumento de percusión, un tambor muy grande, y otro instrumento que se llama agogó, que también. Ya estamos, gracias. Pues pasamos al chat, por favor, si nos pueden decir cómo va por acá.
Así es. Bueno, pues primero vamos a saludar a los amigos que ya nos están viendo. Heli de la 69, la técnica 101, Maru en la 77, Ricardo en la 107 y la técnica 56. Y precisamente la técnica 56 nos dice, qué bonita demostración, felicidades por tanta rutina tan elástica y tan entusiasta. Es formidable la destreza de los participantes. Bravo. Y Maru nos pregunta, ¿alguna vez escuché que la capoeira era una especie de pelea callejera? ¿Es verdad? Y también Heli nos pregunta, ¿existe alguna competencia nacional e internacional de capoeira? Sale. Perfecto, qué bueno que entramos en esa materia a contestar esas dos preguntas, que sí es cierto que era una pelea callejera, y cuáles son y en dónde se realizan las competencias actualmente, no nada más en México, sino en todo el mundo. Nos va a contestar aquí el graduado Yanela, maestro. Bueno, antiguamente, como ya decía Guillerino, la capoeira se practicaba en la calle, no todo se aprendía en la calle, era prohibida, entonces por eso se hizo como pues una pelea callejera, por así decirlo, ¿ok? Y ahora ya afortunadamente hay aulas en todo el mundo, sobre todo la capoeira, que te imparte la técnica de la capoeira tal cual, ¿no? Y esto permite que haya competencias a nivel mundial, nacional, europeas, panamericanas y demás, ¿no? Los mundiales se hacen cada 2 años en Brasil, en Río de Janeiro, que es la sede de Abadá Capoeira, donde está nuestro mestre y presidente y fundador de Abadá Capoeira, Mestre Camisa. Y pues es todo. Vientos. Pues ojalá que haya estado quedado respondida la pregunta. Le vamos a pedir a Yanela también que nos explique, porque nos decían que ahorita lo que tenemos aquí no es toda la indumentaria de la capoeira, digamos, oficialmente. O sea, nos falta un tambor que se llama tabaque, son otros tres birimbaos, por allá tenemos dos recargados, tenemos un instrumentito que es el pandero, que en realidad deben ser dos, uno que se llama el cachichí, que por ahí lo tiene Ligeriño en la mano, con su respectiva baquetita. Y el agogó, que también nos está faltando. ¿Nos puedes platicar de cómo se llaman los birimbaos? ¿Qué sonido tienen? ¿El atabaque cómo se toca, más o menos? Bueno. Si podemos empezar a ver algunas imágenes. Por ahí traemos unas fotos preparadas del evento que acabamos de tener, del que les platicaba Calango, que se llama Batizado. Es un batizado etroca de cordas, quiere decir el bautizo o la iniciación de los capoeiristas oficialmente, o los que se vuelven a tener los capoeiristas, y el cambio de cordas. Por ahí estamos viendo un videíto. Ese fue la semana, hace 15 días, ¿verdad? Si no me equivoco. Fue hace 15 días, hace una semana acaba de ser. Justo este fin de semana que acaba de pasar fue el de Guadalajara, porque hay sedes de Abadá en varios lugares. Aquí nada más nos ven en el DF, pero por si le quieren pasar el pitazo a sus primos, amigos y demás de provincia. Guadalajara, Puebla, Manzanillo, Querétaro, Nayarit, entonces para que vayan checándole ahí. Y mientras, pues bueno, si nos puedes ir explicando raíces, ¿qué es lo que estamos viendo en el video, porfa? Bueno, lo que estamos viendo en el video es una demostración de un tipo de juego que se llama Amazonas. Ese juego lo creó Mestre Camisa con un toque que Mestre Bimba ya había desarrollado, y básicamente es un juego en el que los capoeiristas simulan movimientos de animales, y más que solo simularlo, de verdad se lo creen y toca la batería y los demás hacen sonidos de animales, como pueden escucharlo. Entonces ahí aparecen algunos de los graduados que están aquí, entonces es un modo de comunicarse con solo movimientos de animales. Es mucha expresión corporal y control del cuerpo. Exacto, venga. Pues aprovechando para la pregunta que les hacía hace rato, miren nada más ese. ¿Quién era ese? Es Arasá. Híjole, estuvo a punto de venir, pero se le atravesó algo y ya no vino. Le vamos a preguntar a Yanela, más o menos, si podemos ver allá atrás la parte que se llama batería. Ahí se ven los tres birimbaos y los demás que nos va a explicar ahorita graduado Yanela. Escúchenlo, Bueno, el berimbau más importante, que es el que está en centro de la batería, se llama berimbau gunga. Es el que comanda la roda y el que dice qué juego van a hacer los capoeiristas. Como ya había mencionado, raíces, ya sea Amazonas, lo que hicimos aquí, que es Sao Bento regional, Benguela, Angola, Yuna, cualquier tipo de juego lo comanda el berimbau gunga, que es el de sonido grave. El que está al lado del berimbau gunga, al lado derecho, en la pantalla sería al lado izquierdo,
Ok, este es el berimbau medio, es un intermedio entre agudo y grave al mismo tiempo. Tiene que hacer una armonía junto con el gunga porque es el que hace el contratoque del berimbau gunga, ok. Y el berimbau viola, que es el que está hasta la orilla, que es con una, se llama cabaza, en portugués es cabaza, español es calabaza, ok. Y es un sonido más agudo, ok, el cual hace repiques, redobles. Y es como que el que da el sazón a la parte de la batería, ¿ok? Y el tambor, como ya había dicho Ligerino, es un tambor hecho de cuero de toro, ¿ok? Todo artesanal, madera, es hecho a mano todo esto, ¿ok? Y es una percusión que tiene que ensamblarse bien con el berimbau gunga, porque como es de un... Es una percusión, suena más fuerte que el berimbau. Entonces tiene que hacer un conjunto. Los panderos también hacen un conjunto con el berimbau. Y el agogó, que son dos castañas pequeñas, que está hasta la orilla. Y pues nada, son esos los berimbaos. Ahí está la batería, ahí está perfecto. Mira, lo que les explicaba Yanela. Sí, ahí falta un berimbau viola. Berimbau medio, perdón, está el gunga, el viola, el atabaque, pandero y falta el agogó también. Ahí, ¿le pueden dejar tantito en esa foto? ¿Nos cuentas, Calango, quiénes son las personas que están ahí? No veo. ¿No ves? Acércate, si quieres, un poquito para acá. ¿Quiénes son las personas que están ahí? Es en el evento que les platicaba hace 8 días. Tenemos unos invitados especialísimos ahí. Bueno, es instructor Bullao, que fue una de las personas que nos vino a apoyar. Él es de Curitiba, Brasil. Está desarrollando un trabajo aquí en Guadalajara. Ya, él dice que es mexicano ya, de hecho. De hecho, fue su evento el jueves y vamos llegando, de hecho, al evento ayer en la noche. Así es. Apoyando las diferentes sedes del Distrito Federal. Nuestra invitada especial fue Maestra Edna. Ella tiene una carrera de 40 años ya de capoeira. De hecho, la capoeira no se pelea con otras artes, ¿no? De hecho, ella es quinto dan en karate. Es licenciada en educación física, me parece, e incluso desarrolló un programa de fitness que se llama Capoeira Workout. Vientos. Pues bueno, le vamos a cambiar tantito en lo que ustedes están viendo ahí las fotos, muchachos. Y por favor, ¿estoy en la cámara? No, están las fotos, ¿verdad? Bueno, qué bueno que no me están viendo porque estoy bien despeinado. Entonces, échenos por favor sus preguntas, para eso, ahora sí que para eso venimos. Necesitamos ser bombardeados por preguntas, por dudas. Ahorita les vamos al final a platicar en dónde nos pueden encontrar, en dónde pueden encontrar a los graduados que son quienes dan las clases. Y mientras, pues bueno, si ustedes se acuerdan, ¿verdad? Para empezar a contextualizar esto también un poco, la sección se llama el giro sustentable. Entonces van a preguntarse ustedes, ¿esto qué tiene de sustentable, ¿no? Pues ahí les va. Resulta que dentro de la filosofía de Abadá Capoeira y de la capoeira en general, pero particularmente de nuestro grupo que se llama Abadá, existe la parte del cuidado ambiental, del cuidado y la preservación del medio ambiente. Existen muchos proyectos, existen proyectos sociales, existen también proyectos ambientales, y para eso, para ver de qué manera se empata esta herramienta y esta filosofía que es la capoeira con el cuidado del medio ambiente, con la preservación de nuestro planeta, le vamos a preguntar a Raíces qué proyectos ha habido, si se sabe por ahí algún dato. De cómo Abadá Capoeira ha contribuido a esta preservación del medio ambiente para contextualizar esto que es el giro sustentable. Dale. Bueno, dentro de la ideología de Abadá Capoeira está el trabajo social. Entonces, que más allá de dedicarnos a solamente hacer capoeira para nosotros, haya alguna repercusión positiva en nuestro medio. Tanto en las personas como en el medio ambiente. Entonces, Abadá Capoeira ha tenido varios proyectos sociales, como campañas de donación de sangre, prevención del dengue, del SIDA, contra el desarmamiento, también para el cáncer. Hay varios trabajos que se llevan a cabo con niños con discapacidad. Y bueno, en este sentido también ha habido campañas de reforestación, de reciclaje en varios países. Entonces, en México se han hecho campañas de reforestación en donde se han plantado muchísimos árboles y por supuesto en cada núcleo de Abadá se fomenta un respeto tanto por los demás como por el medio ambiente.
Venga, pues eso era justo lo que queríamos escuchar. Además, por cierto, ¿dónde ando por acá, verdad? Además de que queremos escuchar también para toda la gente que esté interesada, en dónde nos pueden encontrar, en dónde dan clases los graduados y todo. Primero vamos a pasar al chat, ¿qué les parece? A ver, ¿alguna pregunta que tengamos por ahí? Así es, ya tenemos varias preguntas, algunas de ellas ya las han estado contestando. Por ejemplo, Heli dice, ¿cuáles son las ideas principales de la filosofía de la capoeira? Que ya lo estuvieron mencionando por ahí un poco. Maru pregunta, ¿qué valores promueve? También, que ya estuvieron ahí platicando un poco de eso. La técnica 111 nos pregunta, ¿dónde se aprende la capoeira? Heli nos dice, verdaderamente es una exhibición de fuerza y elasticidad. Los movimientos, aunque no hacen contacto entre los ejecutantes, quienes los contemplamos, sentimos un profundo respeto. Y Angie de la técnica 78 dice, ¿pueden ir de visita a las escuelas a dar una exhibición? ¿Dónde los podemos contactar? Venga, eso lo va a contestar, ¿quién dice yo? ¿Dónde nos encuentran? ¿Si podemos ir? ¿A quién le llaman? ¿Hasta qué hora salen al PAN? No sé. Lo que podríamos hacer es dejar en el mismo chat un número de las personas que damos clase, de cada sede en la que estamos, porque son varias. Por ejemplo, yo doy clase en dos escuelas, en una fundación como proyecto social, en dos espacios. Aquí graduado Yanela creo que también tiene dos o tres espacios, una escuela. Entonces sí son como varios lugares donde podemos ir a tomar clases. Incluso lo de la secundaria se me hace una excelente idea, pues para empezar a dar clases en sus escuelas como proyecto social, para que empiecen a adquirir esto de la capoeira, a integrarse en la capoeira. Y obviamente, pues de la vista nace el amor. Lo veo, me encanta, una exhibición y empezamos a entrenar. Entonces sí estaría padre, si nos contactan, empezar a hacer una exhibición y estar con ustedes lo antes posible. ¿A dónde? Para que vayan tomando nota, chicos, corran por papel y lápiz. ¿Ya? Bien, dos. Pasen por ahí la página de internet, el Facebook. Le vamos a pedir a Yanela que nos diga la dirección de Facebook, si tienen alguna página de internet, correo electrónico, etcétera. Una de las páginas es www.abadadf.com. Esa es una de las páginas. www.abadadf.com. Abada. Okay, bueno, mis clases las pueden encontrar en Universidad Anáhuac Norte y otra es en la página de Facebook Chilango Box, así lo buscan en Facebook, o como me buscan a mí como graduado Yanela, con J, Janela se escribe, okay. Ligerino no imparte clases, pero es de los que aporta mucho al núcleo. Y bueno, yo les puedo medio platicar. Ahorita que están ahí grabando esa espalda atlética y fornida, ay, sí, ¿no? Les voy a platicar por qué algunos, aparte del nivel, ¿verdad? Por ejemplo, yo soy aquí la cuerda más chiquita, más nuevita, esa es amarela. Ahorita vamos a platicar sobre lo prometido es deuda, sobre cómo va avanzando la cuerda, pero antes quisiera hacer un paréntesis muy importante sobre por qué algunos graduados como Ligerino pues no tienen el chance de dar clase, porque no se crean que toda la banda se dedica nada más a la capoeira. Hay gente que tiene diferentes profesiones. Le voy a pedir a Ligerino que nos platique más o menos cómo va su escuela, por qué él estudia. Y precisamente por el tiempo no puedo impartir clases. Yo quisiera y me sería de gran satisfacción poder impartir clases, pero en este momento pues el tiempo no me es suficiente para poder impartirlas. Solamente me dedico a entrenar y pues en un futuro si tengo un poco más de tiempo y disposición, con mucho gusto podré empezar a dar clases, pero pues ya, por eso no puedo. Pues sí, así es. Aquí tenemos al compañero doctor que al rato ya nos va a andar curando de todos los goles. A veces suele haber algún contactito por ahí, no siempre es sin contacto, ¿verdad? Y pues bueno, hay comunicólogos, hay psicólogos de varias carreras. O sea, es importante, y esto ya lo digo para ir cerrando un poquito, empatar el deporte, la filosofía de un arte marcial. De la libertad, de la liberación, de toda esta cuestión, con las carreras. Es importante pues que sigamos estudiando, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, pues le voy a pedir a quien quiera que dé algún mensaje final para nuestros amigos de las secundarias. Sobre todo, igual y no por particularizar, ¿verdad? Pero sobre todo para los que ya pasan a la prepa, que ya están a
6 mesecitos de... Estamos en los SH. De fuera. Entonces, ¿algún mensaje que quieran dar? Algunos si quieren decir algo para ir cerrando. Entrenen. No. Sí, pues sí, lo que vamos a hacer es más bien, les voy a dejar mi teléfono, el teléfono de, también de Graduado Yanela. Comuníquense, nos interesa bastante que esto se siga difundiendo. Obviamente, pues sí hay un valor dentro del arte que hacemos, ¿no? Pero incluso varios de nosotros se nos inculca la parte del proyecto social. La capoeira es una herramienta, a mí me sacó de muchas cosas. O sea, soy profesional ahorita de la capoeira. No sé qué punto de mi vida estaría si no hubiera encontrado la capoeira en mi vida. Y esa herramienta a mí me encanta y por eso la doy, porque la estoy repartiendo y dando una herramienta más de vida a las personas. Entonces, en vez de cobrar, hay un lugar donde doy proyecto social que es clases gratis totalmente de capoeira. Solamente lo que se pide pues, es que se uniformen y que tengan ganas para que esta herramienta no se cierre. Muchas veces es que la capoeira es para ricos, es que la capoeira está en el TEC, es que no es que... No, la capoeira, de hecho la capoeira ya no es de Brasil, la capoeira ahora es del mundo. Acaba de ser nombrada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, de hecho la capoeira. Y pues eso está bien padre. Y incluso hay una fundación que se llama FUNFAI, que son niños de padres que están en la cárcel, reos. Y de hecho yo estoy desarrollando un trabajo ahí. Hay varios graduados que están desarrollando trabajo para niños con cáncer, para niños con síndrome de Down. Y es una herramienta increíble, ¿no? Más bien, sí. Sí, para concluir. Rapidísimo nada más la pregunta. Y si nos quieren decir más o menos en qué momento van subiendo las cuerdas, quién puede dar clases, con quién se pueden acercar, etcétera. Pues... La primera graduación de la capoeira es la cuerda cruda amarilla, que es blanca con amarillo. Bueno, para pronto, los colores son amarillo, que es el color del oro, es el valor de una persona nueva en este núcleo. Es el valor que se le da a una persona nueva que entra, es el oro. O sea, la persona es tan valuable como el oro. El naranja es el color del conocimiento, el color del sol. Luego sigue el azul, que es cuando capoeirista ya va llegando a la cima y dice, ya lo sé todo. Ve, pasa la cima y es el mar, pues la inmensidad del mar, el conocimiento del mar. Muchos graduados en ese transcurso del mar pues se pierden, no saben para dónde nadar y no llegan al otro lado, que es donde comenzamos con la cuerda verde. Nosotros estamos en la transición entre la azul y la verde. La verde significa el pulmón, que es un pulmón para el mundo, pues da oportunidades, da vida, da oxígeno. Nosotros nos consideramos en ese momento pues un pulmón del núcleo. Bien, entonces, pues ya para concluir, los valores rápidamente para irnos despidiendo, que nos preguntaban también, para no dejar esa pregunta de lado, los valores de la capoeira. Yanela, por favor, y ahorita nos despedimos. Mi teléfono. Redes sociales. Bueno, sobre todo lo que fomenta la capoeira es el respeto a todos, ¿ok? No importa raza, color, religión, el medio ambiente, es lo más importante de la capoeira, el respeto hacia los seres humanos, seres vivos del planeta, ¿ok? Lo más importante que Mestre Camisa nos hace tener conciencia de esto, ¿ok? Sería como lo más importante y ya de ahí se desarrollan muchos más que la misma capoeira te va haciendo notar en tu persona, ¿ok? Que los tienes, mucha gente no sabe que tiene ciertos valores, virtudes, defectos y demás, pero la capoeira te ayuda a eso. Pues amigos, esto se está terminando, ya se acabó prácticamente. Muchas gracias por las preguntas que hicieron. Nosotros fuimos el grupo Abadá Capoeira. Repito, tenemos por allá Raíces, tenemos a Calango, Lilleriño, Yanela y Salomao. Nos vemos el ciclo siguiente. Que tengan felices fiestas, felices vacaciones. Llamen. Ah, se nos pasaba las redes sociales rapidísimo, por favor, donde nos pueden encontrar, Raíces. En Instagram, si quieren ver videos y fotos. Estamos como Abadá Centro Médico MX. Abadá Centro Médico MX. Y en Facebook, Abadá Capoeira MX también. Y Graduado Grilo, que es mi profesor. También está en Facebook. Igual pueden escribir. Si tienen dudas, igual hace referencia que nos vieron aquí y ya les podemos resolver también, dar teléfonos, dar información, cualquier duda. Excelente, pues muchas gracias. Hasta aquí quedamos, que la pasen bien, que tengan excelentes vacaciones, felices fiestas. Nosotros fuimos a Abadá Capoeira, que vive el medio ambiente y a tomar la sustentabilidad en nuestras manos. Éxito, adiós. Bien, nos toca. Lo primero que ven en ti es esto. Tu rebeldía, tu música, tu seguridad, tu moda, tus gustos, tu look.
y lo que también deberían de ver es lo que hay detrás de esa imagen. Lo que importa está en tu cabeza. Lee 20 minutos al día. Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas.